En el proceso de elección a magistrados a la Corte de Constitucionalidad, el Colegio de Abogados considera que el Ejecutivo debe socializar los nombres de aspirantes para transparentar el proceso. Directivos del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala desmintieron señalamientos de tráfico de influencias en el proceso de designación de magistrados, titular y suplente a la Corte de Constitucionalidad. Nosotros tenemos un reglamento de elecciones y recomiendo que ese reglamento de elecciones debe de complementarse con el código de ética de nuestro colegio, es vital, pero el artículo 113 de la Constitución Política, miren, ese es general para todos y ojalá entre ese artículo a todas las instancias del Estado de Guatemala. Marco Antonio Sagastume, presidente del ente colegiado, dijo que además de la transparencia que han plasmado en cada paso del proceso, solicitan al Poder Ejecutivo socializar los nombres de aspirantes para que la sociedad civil les avale o no, previo a ser designados. Yo le recomiendo con mucho respeto al señor presidente de la República que él ya no pertenece al Frente Nacional de Convergencia. Que se dé cuenta, por amor de Dios, que ahora pertenece a la Unidad Nacional, como lo señala la Constitución. Es importantísimo que el señor presidente se acerque al pueblo que lo eligió. Si se acerca a los sectores oscuros, lo oscuro le va a llegar. Por favor, señor presidente, miren, no le cuesta nada decirle al pueblo de Guatemala, recomiéndenme candidatos. Miren qué sencillo, acérquese a su pueblo, señor presidente. Heinz Heinmann, vocero presidencial, dijo que la ley establece que el 14 de marzo el Poder Ejecutivo debe dar a conocer el nombre de los designados a la Corte de Constitucionalidad y el presidente ha decidido que así será. El presidente tiene hasta el 14 de marzo para designar el candidato y el titular y el suplente a la Corte de Constitucionalidad y se está tomando su tiempo para saber quién va a ser este designado.